All right, hello, hello, class. Hi, can you hear me? ¿Me escuchan? Yes. Sí, ¿cómo se Yes. escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha cortado? Se escucha claro, se escucha bien. Claro, vale, perfecto, porque sí, créanme que estoy revisando lo de la conexión ahorita de internet. Vamos a poner la red directa, ¿ok? Muy bien, gracias por su puntualidad, chicos, en este nuevo de inicio de módulo. Ya veo, hay varios en la clase 11, ya vamos a revisar cuántos me aparecen en el listado de este grupo. Okay, there we go. Okay, solo denme un minutito. Just give me a moment, okay? Vale, esperemos de que sí se escuche bien, que podamos desarrollar la clase sin ningún inconveniente. Hey, class, welcome. Les damos la bienvenida a este módulo. ¿Qué módulo es? Principiante Uno. número uno. Miren, desde ya felicitarles la decisión que han tomado de animarse a unirse una hora diaria de lunes a jueves, ¿verdad? Este será nuestro horario siempre, de 7 a 8, ¿verdad? Creo que ya recibieron previamente información básica, ¿verdad? ¿Cómo funciona la plataforma? O coméntenme qué hasta hoy qué han recibido. Bueno, nos explicaron que debemos hacer unas tareas en la plataforma de la inglés corporativo, ¿sí? Y lo recomendable es hacerlo después de cada clase. Ok, entonces sí estamos con la misma información. Vaya, vamos a reforzar entonces esa información, cómo vamos a trabajar, cuántas sesiones son, en dónde encontramos material de la clase, cómo el uso de la plataforma, para que podamos ir desarrollando las sesiones. Qué bueno que ya recibieron información previa. No duden, si hay alguna consulta que nos surge, ahí estamos igual pendientes del chat de WhatsApp. ¿Okay? También las sesiones son para eso, para que podamos apoyarnos, aclarar dudas sobre contenido y también pues el uso de la plataforma. Empecemos con el principiante número uno. Les vamos a dar información sobre el curso. Sí, siempre es bueno de que tengamos donde anotar, que podamos también pausar si es necesario hacer una pregunta, porque muchas veces puede ser de que la misma pregunta la tengamos todos y así se aclara pues de una forma inmediata. Here we go, class. Principiante número uno, aquí vamos. Here we go. Just let me check the chat. Revisemos el chat entonces. Perfecto. Vamos entonces a dar inicio a la sesión. Yo ya veo que ya estamos listos para comenzar. Here we go, class. Let me see. First, principiante número uno. Who's the teacher? ¿Quién es la teacher? ¿Cómo se llama? Quiero saber un poquito sobre la teacher. Aquí estamos. Let me show you this information about the teacher. ¿Sí? The teacher. Ahí está mi nombre. Vamos a estar compartiendo este módulo principiante número uno. Carmen Elena Argueta Villegas, ¿ok? You can call me teacher, teacher Carmen, teacher Elena, teacher Carmen Elena, ¿ok? That's ok. Un poquito sobre mi formación académica. Graduada de la Universidad del Salvador. En la licenciatura en idioma inglés, opción enseñanza. Y tenemos pues unos diplomados de complemento siempre que tienen relación a la enseñanza del idioma inglés
y un poquito de interpretación y traducción. Ya son 13 años de experiencia laboral impartiendo clases en todos los niveles, desde los más pequeñitos de 3 años hasta grupos de adultos. Y ahorita pues tenemos el gusto de estar con ustedes aquí en el módulo 1 del principiante. Si se fijan, vamos a estar trabajando con tareas y evaluaciones. Ya me comentaban que sí les habían dicho sobre esta información, pero reforcémosla. Vamos a estar trabajando 4 semanas juntos. El módulo consta de 4 semanas, de lunes a jueves, sumando el total 16 clases. En las tareas y evaluaciones, todas estas se encuentran en la plataforma. Es necesario obtener el 80% en promedio, pero yo sé que fácilmente podemos dar el 100%. Ya van a ver, nos vamos a ir acostumbrando al ritmo de trabajo y los siguientes módulos. Ya ustedes van a saber cómo se usa la plataforma, cómo luce y cómo se va desarrollando, ¿sí? Hay un desarrollo mínimo requerido, como ustedes me mencionaban. Siempre vemos el tema en clase. Podemos ir después de esta, tomar 5 o 10 minutos, revisar qué ejercicio voy a complementar de esa clase. De igual manera, les damos la libertad de que ustedes puedan avanzar en las diferentes secciones hasta donde yo me sienta listo para responder en plataforma. Pero eso sí, cada semana hay una meta. Debemos de complementar antes del día viernes los ejercicios que les voy a estar indicando. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor, dice. Vamos a estar compartiendo también por WhatsApp los ejercicios que vemos en clase. Eso sí no son evaluados, solo tareas y evaluaciones de plataforma si tienen una ponderación. Lo demás es complementario en las sesiones, ¿okay? Creo que si no todos, pero ya la mayoría hemos tenido esa vivencia de una clase en línea, cómo trabajar probablemente con Zoom, con otras plataformas. Si es así, tenemos ciertas normas de convivencia. Muchas veces estamos desde casa o vamos de camino hacia casa mientras recibimos la sesión. Por eso es que para que la sesión se aproveche, que no haya interferencia o escuchar más el micrófono de mi compañero y tal vez no en la de la teacher, pues vamos a dar esas normas de convivencia. Vamos a mantener el botón silencio siempre, pendiente de tenerlo en silencio, solo si vamos a participar, si hay alguna pregunta, lo vamos a activar. Si hay que repetir todos en conjunto, quitamos el botón silencio y luego me aseguro de mantenerlo en silencio. Nuestra lista de asistencia se va a estar tomando siempre al inicio de la clase y por eso es que les motivamos de que usted ingrese con su nombre completo, tal cual está en su DUI, así como lo ubicó en la solicitud cuando estuve llenando los datos para inscribirse en este módulo. Si no sabe cómo hacerlo, pues vamos a ayudarle, pero sí, antes de iniciar a la clase o entrar a la clase, escriban su nombre completo para que cuando se tome la lista de asistencia de Zoom, aparezca el total de minutos que ustedes se han conectado en cada sesión. Cámaras encendidas para que podamos tener una mejor vivencia, ya que no estamos de manera presencial, pero podemos también llevar a cabo esa vivencia de la comunicación, intercambiar cierto vocabulario, conversaciones que vamos a tener y que se pueda vivir de una manera tal vez no al 100% real, pero que sí, que la experiencia de la comunicación al instante nos quede. Vamos a estar revisando siempre cámara encendida al inicio de la sesión. Claro, si es necesario, pues poder apagarla. Solicite el permiso. Teacher, mira, voy de camino a casa, voy en el bus probablemente. Son casos excepcionales, pero sí, para que tengamos esa interacción en la clase, cámara encendida. De igual manera, participación activa. Cuando decimos participación activa, ¿a qué se refiere? A que
vayamos perdiendo el miedo. Hay algunos compañeros que se atreven un poco más a participar, a hacer más preguntas, ¿sí? No vayamos a tomar eso como solo a ese grupito de alumnos se les presta atención o se les pone a participar. No, la oportunidad para interactuar en la clase es para todos, ¿sí? Si en caso yo veo que, ok, ese compañero no está practicando, no se atreve a tal vez a preguntar, lo vamos a hacer de manera pues individual. Ajá, compañero, mencionamos su nombre. ¿Qué cree que es acá? ¿Cómo complementamos este ejercicio? ¿O qué opinas sobre lo que acabamos de explicar? Para que puedan tener esa experiencia también de la participación activa. ¿Sí? Me atrevo a participar, no tengo miedo a equivocarme, porque la corrección es parte de el aprendizaje, chicos. Tenemos dos chats, el chat de WhatsApp y el chat de Zoom. Mientras estamos en la clase, ocupamos el chat de Zoom para responder, para comentar también. Y el chat de WhatsApp, mientras estoy fuera de la sesión, si quiero incluso compartir algún enlace, un recurso que vi y que tiene que ver con el tema que vimos en la clase, háganlo. Entre todos podemos aportar, podemos intercambiar material también y así se vuelve de una manera también más interactiva el uso de los chats. El chat también me sirve para consultar, compañeros. Miren este ejercicio, ¿cómo les quedó a ustedes? O por ahí vi que alguien estaba interactuando. Vi que en plataforma no me acepta esa respuesta. ¿Qué será que pasa? Solicitemos ayuda a través del chat y cualquier otro tipo de comunicación que queramos hacer llegar a tanto la teacher o los chicos de soporte técnico que nos están apoyando también, siempre pendientes de los chats para la participación. Ahorita que vamos iniciando las primeras sesiones, todavía no reconozco su voz, no identifico o tal vez probablemente no me he aprendido sus nombres para evitar de que todos hablemos a la misma vez o que alguien participó y quede como que no se le prestó atención a la participación y no se tomó en cuenta. Para eso está la opción de levantar la mano. No sé si han identificado en dónde es que se levanta la mano, en dónde es que ustedes pueden interactuar. Si es así, tratemos ahorita antes de continuar. Está en la parte de reacciones. Miren, no sé si ven por acá. Levantar la mano. A mí me dice levantar la mano, like this. Así que interactuemos, probemos ahorita. Please. Vamos a ver cuántos pueden hacer esa acción de levantar la mano virtual. Go class. Ahí está, veo a Carla. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Los demás pudieron? Sí. Busque dónde está esa opción. Ok. Me indican si encontraron. Ahí están. Ahí ya los veo. Muy bien, chicos. Ya veo que varios. 13, 15. Excelente. Muy bien. Entonces, vean, es bien fácil levantar la mano. Y una vez terminamos la participación, la bajamos. Así a mí me sale en orden quién fue el primero que levantó la mano, quién es el primero que pidió participar y vamos pues haciéndolo de una manera ordenada para que se pueda interactuar. Okay. Just give me a moment, denme un momentito ahorita. Ok, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Va quedando clara la información? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Es clear? De mi parte, todo claro. Súper, súper bien. Ok, entonces continuemos. Ya explicamos normas de convivencia en nuestra clase, el uso de los chats y nos vamos a mover entonces a ver cómo es que luce la plataforma.
Pero antes de hacer eso, vamos a revisar quién está en la clase de inglés. Who is in the English class today? ¿Cómo respondo a la asistencia? You can say here, teacher. Present. ¿Sí? Ahí estamos. Here we go. Vale, de acuerdo a mi lista. Wow, son 27 compañeros. Esperemos de que sí tengamos a los 27 en la sesión número 1. Here we go, class. Chicos, si hay correcciones que hacer en su nombre, si lo leí mal, porque lo voy a leer literal de acá, me dicen para poder hacer la corrección, ¿ok? Alba Nubia Cruz Vázquez. Alba Nubia. Carlos Alberto Ponce Martínez. Yes, present. Ok, ahí estamos. Great. Celine Gabriela Castro Alfaro. Yes, present. Ok, ¿lo pronuncia bien? Celine, ¿será así? Sí, así es. Muy bien, gracias. Sí, corríjanme, no hay problema. César Israel Álvarez Lara. Not here. Vaya, ahorita, ahorita. Wait. Vaya, vamos. Solo denme un momentito, vamos a corregir acá algo. A ver. Ok, ahora sí. Ok, Cindy Leslie Enríquez Guardado. Daniel Alexander Serrano Hernández. Present teacher. All right, Elmer Edemir Guzmán Córdoba. Present. All right. Erika Elizabeth Vigil Guevara. Erika Elizabeth Vigil Guevara. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Yes, present. All right, voy a hacer daño por un poquito, no, yo voy a ser alcalde. Graciela Araniva Garay. Present teacher. Right. Grecia Natividad Alvarado Marroquín. Yes, present teacher. Excelente. Irving Stanley Orellana Romero. Present teacher. Ok, Irving. Julissa Karina Guevara Lizama. Present teacher. All right. Carla Lorena Martínez Durán. Present teacher. Ok. Liliana del Carmen Roldán de Barahona. Present teacher. Excelente. Lidia Ivette de la U Vázquez. Present teacher. Excelente. María Cruz Hernández Hernández. Present teacher. Excelente. María Lidia González Franco. Marlon Manfredo Sánchez Benítez. Milton Wilfredo García Santos. Present teacher. All right. Moisés Emmanuel Márquez Moreno. Present. Rocío Judith Cruz Flores. Victorina Cristabel Ramos Torres. Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. Present. Right. William Alexis Hurtado Díaz. Come here, teacher. All right. And Zuleima Carolina Vanegas Félix. Yes, teacher. Excellent. Ahí estamos. Ok, chicos, let's continue. Ah, vaya, ya vamos a...
Dígame. Disculpe, a mí no me mencionó. Carla Mabel, revisemos. Deme sus apellidos. Cerón, 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 Carla Cerón. Mabel. Ah, sí, solo que me la han ubicado al final. Carla Mabel Cerón Cerón, aquí está. Sí, perfecto. ¿Alguien más? ¿No? ¿A todos los mencionamos? Bien. Ok, let's continue. Ya vimos sobre la buenas noches. Normal. Dígame. Yo faltaba una disculpa. Ajá, díganme. ¿Qué sus apellidos en asistencia? Revisemos. Sí, Álvarez. 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 Aquí está. Vaya, ya le actualizamos. Sí, muy bien. Muchas gracias. Perfecto. ¿En qué fecha estamos, chicos? En 21. Ajá, 25. Perdida, ¿no? 25. Ajá, 25 de qué? September. Ah, de septiembre. Entonces, para que tengan a consideración, estaremos dando inicio este 25 de septiembre hasta el 19 de octubre. Ahorita les muestro esa información para que vayamos tomando nota. Aquí está. Vaya, eso nos toca ahorita. Look. La asistencia, por lo menos 80% de las clases. Chicos, sí es necesario que estemos en las sesiones. Solo son 16 sesiones, una hora que se va volando. Todas las sesiones dan inicio a la misma hora. Duran 60 minutos, siempre cubrimos el total de los minutos en cada sesión. Dando inicio el 25 de septiembre, finalizamos el 19 de octubre. En caso de que surja cualquier eventualidad, creo que ya no tenemos ningún día feriado. No, hasta noviembre, así que no. Pero siempre se hace la notificación oficial en WhatsApp. Así que de surgir algún evento, algún asueto o algo que deba o nos impida tener la sesión, se le informa por WhatsApp. ¿Sí? Ahí estamos entonces, políticas de asistencia. Vamos a dividir 4 semanas las secciones de plataforma. La not really, no sería class number one, sino sesión 1. Vamos a ver, vamos a dejar de compartir. Week number 1 and 2, semana 1 y 2, vamos a cubrir la sección, aquí está. La semana 1 vamos a cubrir la sección 1 y 2. Luego, la semana número 2, que da inicio el otro lunes, vamos a estar cubriendo la sección 3 y ahí se viene nuestro midterm exam, nuestro examen de la mitad del curso, ¿verdad? Ese se puede desarrollar antes de la clase. No es necesario desarrollarlo durante la clase, sino puede desarrollarlo como que fuera una de nuestras actividades en plataforma también, ¿sí? Cuando nos movamos a la semana número 3, ahí van a estar ustedes desarrollando la sección número 4 en clases, pero siempre se nos pide que avancemos un poquito más. En este caso, que avancemos el 50% de la sección final, que es la sección número 5, para que la última semana, que es la semana número 4, la week number 4, nos quedemos ya solo haciendo la última parte de la sección número 5 y el repaso del examen final. Quedaría entonces de esta manera, para que tomemos en consideración. Semana 1, cubrimos 2 secciones, es donde más quizás nos toca cubrir de ejercicios en plataforma o correr un poquito. Semana 2, 3 y 4. Ahí están entonces las evaluaciones. No sé si quedó clara esta parte, alguna pregunta con respecto a esta información. Not really. Questions. Dígame, Graciela. Yo la sección 1 la avancé bastante. ¿Hay algún problema allí? Oh, mejor aún, mejor, porque así usted ya tiene lista su primera semana, ¿sí? Solo le quedaría avanzar la sección número 2 para antes del día viernes, que es donde se lleva
la revisión de tareas y se envía a INSAFOR el avance que ustedes han tenido en la primera semana. No hay ningún problema, Graciela. Ahí estamos. Gracias. All right. ¿Qué otra pregunta surge? No questions. Si no, nos vamos. Topic number one. Aquí vamos. Yo tengo una pregunta. Go ahead, please, Carla. ¿En cuántas semanas cada nivel? Cuatro. Cuatro semanas. Siempre cada nivel son 16 clases. Entonces, tenemos nuestras primeras cuatro semanas y ahí hacemos una pausa, por lo menos de una semana, para volver a iniciar el siguiente módulo. ¿Okay? Así es, trabajamos. Ah, okay. Bien. Gracias. ¿Qué más preguntas? ¿Questions? Si no, nos vamos al tema número uno. Justo a tiempo para iniciar. Ok, class, let me show you section number one. It's nice to meet you. Este es el tema de la section number one. It's nice to meet you. What is the first topic? As you may see, we are going to be practicing on how to introduce yourself. Introducing themselves. And we are going to cover the possessive adjectives. Empecemos con el desglose del tema introducing. ¿Qué se les viene a la mente o qué sabemos sobre esta palabra introducing class? What's that? ¿Qué será eso? Introducing. La introducción, el inicio. Introduction, not really. ¿Alguien más? Presentarse. Presentarse. Miren. How do you say presentarme? Introduce. Sería introduce. Me presento con alguien nuevo. I introduce myself. ¿Sí? Nunca vamos a decir I am presenting. Me estoy presenting. No. Presenting es otro verbo, otra acción. Es la acción de hablar frente a un público, hacer una presentación. Pero presentarme, intercambiar información básica con alguien más es introduce, introducing myself. ¿Ok? So this is class number one. Vayan tomando nota de todas las clases. 16 clases, tenemos un tema diferente. How do you introduce yourself in English? If you see, here we have a conversation that is between one boy and one girl. Revisemos. What's his name? Busquen ahí en la información. What's his name? What's his name? ¿Cuál es su nombre? What's his name? ¿Qué creen? Busquen en la conversación ahí. What's his name? Michael. Michael, perfect. And what's her name? Jennifer. Jennifer, perfect. Where are they? Where are they? Are they at the supermarket right now? School. Ah, they are at the school. Classroom. Look in the classroom. They are being specific. And what are they doing? Miren por acá. ¿Qué hacen ellos? What are they doing? Se saludan. Saludándose y presentándose. How do you say presentarse in English class? Introducing themselves. Están presentando. They are introducing. Okay. Listen to the conversation. ¿Qué están diciendo? Here we go. Hi. My name is Michael. Michael Oura. Mira su apellido. Oura. My name is Michael Oura. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. Okay. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you too. Well, nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. It's Miller. All right. As you may see, miren, conversaciones informales en inglés y también tenemos formal conversation. Informales y un poquito más formales. En este caso, miren, Michael está diciendo hi. Is he saying hello or hi? Hi.
He's saying hi. Forma muy informal de hacer una presentación o una introducción, mejor dicho. Introducing yourself. Y él se presenta con esta expresión. My name is. But look, miren a Jennifer. ¿Será que Jennifer dice, my name is Jennifer Miller? No, right? What is she saying? ¿Qué dice Jennifer then? What is she saying? I am. I am. Perfecto. Entonces ustedes tienen dos opciones para presentarse. Diciendo, my name is. Or you can say, I am. Or I am. Dos formas de presentarnos. Ambas son correctas. La más utilizada probablemente es my name is. Pero para sonar más natural usemos esta I'm or I am. Es la forma corta de I am. And then we have it's nice to meet you. Gusto de conocerte. But look, Jennifer usa una forma más corta e informal. Ella no está diciendo, it's nice to meet you too. No. What is she saying? She is saying, nice to meet you too. No uso it's al inicio. Simplemente es una forma informal. ¿Se comprende lo que ella quiso decir? Yes. And then we have this last part of the conversation. I'm sorry. What's your last name again? ¿Qué será que le está preguntando? ¿Quién capta la idea? ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido? Ajá, pero ¿qué más dice nuevamente? Final? Nuevamente, ¿qué significa? Repeat, can you repeat your last name? What's your last name again? Miller, it's Miller. ¿Qué pasa si se me olvida el nombre de la persona? ¿Cómo le haría para preguntarle? What's your name? Ajá, what's your name? Pero si ya me lo dijo. Again. Ahí está. Again. Your name? Again. Sí. Si se fijan, es una forma más amable de decirle no te presté atención. Se me olvidó tu nombre o tu nombre es muy complicado. Porque si yo le digo, what's your name? ¿Y cuál era tu nombre? Puede sonar muy pesado, ¿verdad? Muy inapropiado para la primer conversación con la persona. Pero podemos ocupar esta pregunta. What's your name again? Una manera de pedir información nuevamente. But class, se me olvidó el teléfono de la persona. ¿Cómo hago la pregunta? Make the question, please. Cell phone number. Cell phone number. ¿Cómo le preguntarían su teléfono otra vez? Cell phone number again. Ajá. I'm sorry. What's your cell phone number again? Y se me olvidó su correo electrónico. ¿Cómo le pregunto? What's your email again? Exactly, what's your email again? Imagínense que se me olvidó su dirección, su address. Address, dirección. Pregunten la clase. Make the question, please. What's your address again? That's all right. I'm sorry. What's your address again? Se me olvidó ya no su nombre, sino su apellido. Make the question, please. What's your last name? I'm sorry, what's your last name again? Excellent, I'm sorry, what's your last name again? ¿Se comprende entonces la estructura? What's your again? Para pedir que la persona repita. Yes? Or even, esto puede servir también cuando veo a la persona nuevamente días después y se me olvidó su nombre. ¿Sí? Para mostrar seguridad, ocupemos esa expresión. What's your name again? O pidan el apellido. Or what's your complete name again? ¿Cuál es tu nombre completo?
Y así la persona vuelve a generar la información que necesitamos. And that's it. Okay, first name and last name. You know, it's very common to introduce yourself by giving your first name and one of your last names. Muy común hacer esa presentación dando solo uno de sus nombres o el primer nombre y su apellido. Uno. Look, Jennifer Miller. A menos que me pidan el complete name, doy dos nombres, dos apellidos, o un nombre, dos apellidos, and that's it. Pero es muy común usar esta secuencia, un nombre, un apellido, para presentarme en inglés, igual en Spanish, right? Creo que lo hacemos en español también, ¿verdad? We just give one name and then one last name, all right? Okay, let's practice, class. Practiquemos entonces. Who wants to practice? I need one volunteer. Un voluntario. Go, please. I need one volunteer. I'm volunteer teacher. All right. William, right? William. Yes. Yes. Right, William, vamos a reemplazar por nuestra información. Here we go. You are Michael, I am Jennifer. Ready? Okay. Yes. Go, please. Hi, my name is William Diaz. I'm Elena Argueta. It's nice to meet you, Elena Argueta. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Argueta. Great job. Okay. There you go. You did it great. Una más. Well, two volunteers. Dos más. Two more volunteers. Ahora sí. Raise your hand. Julissa and... Hi, my name is Julissa Lizama. Okay. Julissa le va a ayudar Wilbert. Okay? Julissa and Wilbert. Go, Wilbert. And then you, Julissa. Empecemos con Michael, Wilbert. Go. Hi, my name is Wilbert. Yeah. I'm Julissa Lizama. It's nice to meet you, Julissa. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Lizama. All right, excellent. Great job. Okay, questions about this. Preguntas de esa parte. Questions about this. How to introduce yourself. ¿Cómo me presento? ¿Será que quedó claro? Is it clear? I guess, right? Questions about this? No? ¿Alguna pregunta que haya quedado de esto? Or is it clear? I guess it's clear. Movámonos entonces. Is it clear? It's clear, right? Excellent. If you see, estábamos ocupando una estructura. ¿Sí? En la pregunta, what's your name? Vean por acá esta palabrita. What's his name? What's her name? My name is. My favorite hobby is mine. Look, vean esas palabras que les puse en red. I was underlining, making a circle. Se llaman los possessive adjectives. Como ven por acá, esas palabras me sirven para expresar el qué. To express possession. Algo que le pertenece a alguien. Se llaman los possessive adjectives. Algo que le pertenece a alguien. For example, if you see the first example that we have here. ¿Cuál es el nombre de quién? What's your name? ¿De quién queremos averiguar el nombre? ¿El nombre que le pertenece a quién? De ella. Ajá. De tú. A la persona que le estoy preguntando. ¿Cuál es tu nombre? No le estoy queriendo preguntar, pero el de alguien más. Miren acá, what's his
name? De él. El nombre de él. Great job. What's her name? Nombre de. Se me trabó. El nombre de ella, ¿verdad? No, ella, ella. Ok. ¿Y acá qué vemos? ¿Quién da la información? Lo doy. Mi nombre es. Mi nombre me pertenece a mí. Yo. My favorite hobby. ¿El hobby de quién? Mío. Mi sobrenombre o forma corta, mía. ¿Sí? My, my. Entonces aquí les he puesto la comparación de los possessive adjectives comparándolos con los pronombres personales. ¿Qué son los pronombres personales? Son aquellos que actúan como un sujeto, ¿sí? El que sustituye al nombre. En lugar de decir Vladimir, ocupo un pronombre y digo he, él. En lugar de decir Jennifer, puedo ocupar un pronombre, she. Pero, ella. Ajá, ella. Podemos entonces comparar cuál es el posesivo que le corresponde a cada sujeto. Ok. For I, ¿cuál es el que vamos a ocupar para I class? ¿Sería el posesivo? My, mío, ¿verdad? For you, ¿cuál es el posesivo for you? Look. Your. Your, tuyo. ¿El posesivo de él? His. His. De él. What is the possessive? Her. Or she. Her. Ella. De ella. El posesivo de eso. It's. It. It. No es que sea una forma plural, no, oh, sino que el posesivo se le agrega una S. We, nosotros, ¿cuál es el posesivo? Our. Our. Nuestro. There we go. You. Your. 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 ¿Por qué entonces se repite dos veces? Your. Why do we have you in here and why do we have you again in here? Porque es pronombre y adjetivo. Son diferentes las dos cosas. Sí, son diferentes. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? ¿Quién sabe? ¿Por qué lo he repetido? Los dos se pueden usar como singular y plural. Ahí está. Great job. Singular and plural form. Y ambos hacen referencia a tú. Pero uno es para una persona y el otro para un grupo de personas. For example, si les pregunto, let me see, how was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Le puedo preguntar a una persona. ¿Sí? Mi día estuvo bien. O les puedo preguntar en grupo, clase, a todos mis 27 estudiantes class, how was your day? ¿Para quién va dirigida la pregunta? Para todos. Para un grupo de grande de personas. 17 estudiantes. Entonces, la misma estructura, el mismo posesivo se ocuparía para una persona o para un grupo de personas. Entonces, esa es la diferencia. Singular and plural. All right? Revisemos el último. They, ellos. What is the possessive for they? Their. De ellos. Algo le pertenece a ellos. Alright. Revisemos los ejemplos. If you see here, we have the possessive adjectives. I have a shirt. Yo tengo una camisa. ¿De quién My es la camisa? Is green. My shirt is green. Mi camisa. ¿De quién es la camisa? It's mine. My shirt is green. Yeah. Yes? Your book is new. ¿Qué pasa con el libro, clase? Your book is new. De él. Es nuevo. El libro es nuevo. Great job. His pillow is soft. Pillowed. His pillow is soft. ¿Qué será pillow? Almohada. Exactly, almohada. Donde tú pones la cabeza para dormir. His pillow is
Soft, ¿de quién es esa almohada? De él. De él. La almohada de él es suave. Her dog is small. Her dog is small. ¿De quién es ese perro? ¿El que es pequeño? De ella, ¿verdad? Look, its bone is old. El hueso está viejo. ¿El hueso de quién? De eso. Eso. De eso. Ah, ¿y con quién ocupamos el pronombre it? Perro. Para hablar de quién. Y cosas. Objects, animals. ¿Con quién más? Objects, it sustituye a objetos, animals, lugares también, places. ¿Sabían que puedo ocupar it para personas? Did you know that? Yes, no. 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 Solo si hablo de look, babies. Babies. Oh. Por ejemplo, acaba de nacer un bebé. ¿Sí? Acaba de nacer un bebé. Entonces, para no errar y decirle, oh, what a beautiful girl. Qué bonita niña. No era un niño. Entonces, no podemos preguntar, what's her name? ¿Cuál es el nombre de ella? What's her name? No, es que es un niño. Ah, entonces podemos decir, what's it? Is... Hey, what's his name? Name. It. Okay? Porque it sería un sujeto neutro, que no hace referencia ni a él ni a ella. Solo en ese contexto, it podríamos ocuparlo para personas. En ese contexto, babies, cuando no se sabe si es un niño o niña. Okay? That's it. Así que si it es creo que una excepción para personas. That's it. And we have the other example right here. Our bird is noisy. ¿Qué pasa con ese pájaro? Our bird is noisy. El pájaro es ruidoso. ¿De quién es ese pájaro? No, se llama bien como nuestro pájaro es ruidoso. Exactly. ¿Ya vieron la posesión? ¿De quién es? Es nuestro. There we go. Your house is big. Your house is big. ¿La casa de quién es grande? La de él. Ah. ¿La de ellos o así? De ellos. Habla de un grupo de personas. Your house is big. Probablemente se refiere a una familia. ¿Ok? La familia Argueta. Hey, your house is big. Y le estoy diciendo eso a un grupo de personas. Their car is slow. Their car is slow. ¿Qué pasa con ese carro? ¿Qué es lento? ¿De quién es? Lento, creo. ¿De quién es? ¿Será que lento. Mi carro está lento o el de ellos? De ellos. Their car is slow. All right. ¿Y qué si quiero decir que mi carro está lento? How do you make the sentence? From my car. My car is. My car. Slow. 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 Y la my car is slow. Great job. La camisa de ella es verde. Make the sentence, please. Her shirt is green. Excellent. Her shirt is green. Y digamos que el perro, nuestro perro es pequeño. Nuestro. Our dog is small. Our dog is small. Is small. El libro de ellos está nuevo. Their book is new. Their book is new. They or their? Their. All right. One more time. Please repeat it. Their book is? Their book is new. Their book is new. All right. Their book is new. La casa de él es grande. La casa de él. His house is big. His house is big. Mi casa es grande. My house, is, house big. Is big. My house is. My house is big. There you go. Okay.
Possessive. ¿Y por qué se le llama adjetivo? Ya dijimos que possessive se entiende que es para expresar pertenencias, right? Adjective. ¿Qué es un adjetivo? What's that? Un adjetivo es aquel que describe. En este caso, ese adjetivo describe pertenencia del nombre. Sure, right? Disculpe. Hilo. Dígame. ¿Se escuchan los perros? ¿A dónde? ¿Perros de quién será? No. No escucha. ¿No? Ah, está bien. Gracias. No, no se escucha. Es que es un relajo de perros aquí. No, no, really, no se escucha nada, se preocupe. Y en caso pasara, no. Se entiende que estamos desde casa, chicos. Don't worry. Vaya, miren, este adjetivo describe a la camisa, indicando pertenencia. Mi camisa, su libro, la almohada de él, el perro de ella, el hueso probablemente de algún perro, ¿sí? No sabemos en sí el género de este animal. Nuestro pájaro, tu casa para un grupo de personas, su carro, el carro de ellos. Possessive adjectives siempre van antes de el nombre que estamos describiendo. ¿Okay? No podemos decir shirt, my, book, your. Hay un orden. My shirt. Y luego el complemento. My shirt is green. Your book is new. Entonces así es como funcionan los posesivos. ¿Qué creen que preguntamos entonces acá? What is your name? Estoy siendo específica. What is your name? Yo no quiero saber el nombre de su vecino, su amigo, ¿no? What's your name? Ya vieron entonces que ya los hemos ocupado anteriormente. But probably, tal vez no sabíamos cómo se llamaban. What's your name? What's his name? What's her name? Yes? Otra cosa, ¿qué podemos decir? If you see, here we have some extra information. Para el uso de los posesivos, tal vez este, no debemos de confundirlos. It and it. It. Pongámoslo en mayúscula. Hace referencia. No debemos confundir la contracción entonces con el posesivo. Not really, porque significan cosas totalmente diferentes. Otra cosa, cuando escribamos en plataformas, si yo no ocupo el apóstrofe y ocupo, digamos, la tilde, miren, luce totalmente diferente. Ya van a ver con la tilde. ¿Ven la diferencia? La inclinación. No es lo mismo el apóstrofe con la tilde. Por si la plataforma no se los acepta, puede ser que sea ese el error. Entonces, it es la forma corta de decir it y el verbo to be is. It's unido, dijimos que era el possessive adjective. Ok, that's it. Vaya, vale, vamos a ir dejando esta diapositiva. Look, let me send this picture to WhatsApp because we are going to practice the same information in tomorrow's class. But as of right now, I am going to take you to the platform. Antes que nos vayamos, los voy a llevar a la plataforma para que vean entonces que hay uno de los temas que ya podríamos revisar, podríamos completar sin ningún problema. Let me take you to the platform right now. ¿Ya todos revisaron plataforma? ¿Tuvieron acceso a la platform class? Yes? No? Yes. Yes? ¿Quién más? Yes. Teacher, yes, teacher. Right? All right, excellent. Yes. Yes. En caso que no puedan todavía ingresar, que mi correo, teacher, no me funciona, que no puedo ingresar, póngalo en el chat de WhatsApp. No he podido ingresar a plataforma. Si alguien me puede ayudar para que se le pueda
dar el seguimiento correcto. Here we go. Ah, lo mismo. ¿Será que ya todos están en el grupo de WhatsApp? Yes. Sí. Yes. All right. Yes. Ahí está, bien. Ya vimos que han estado interactuando en el chat. There we go. Vale, aquí les va la first picture. Primera imagen. Para que si ustedes llevan su cuaderno de forma digital, puedan poner esa, esa picture que pertenece a la clase 1. O tal vez luego de la clase, ustedes puedan tomar nota. There we go. Vale, ¿cómo luce la plataforma? Es así. If you go to the platform, there you're going to find el módulo. El de ustedes solo les va a aparecer uno porque hasta hoy es el único que han cursado. Ya cuando vayan acumulando más niveles, se les van a ir guardando. Una vez termina el curso, se guarda automáticamente, ¿sí? Para que ustedes puedan tener acceso a este ya más adelante. Ese sería el de ustedes, inglés principiante número uno. Y aquí vamos, miren, section number one. It's nice to meet you. Acá les dice cuántos son los ejercicios que ustedes deben de completar en la sección uno. ¿Cuántos aparecen? Cuatro. Four. Y ahora identifican cómo lucen esos ejercicios. Entramos a la sección 1, right here, y se les va a desplegar un menú. Okay. Es bien lenta esa parte de esto. Yeah, right. Creo que también depende de la conexión a internet, que igual a mí ya se me volvió a cambiar la conexión a Wi-Fi, se pone más lento. Si se fijan, entramos a la sección 1 y así van a identificar las tareas. ¿Cuántas eran, dijimos? Cuatro. Cuatro. Ah, miren, look, aquellas que tienen este, el lápiz. One, two, three, four. Y todas las tareas, bueno, en su mayoría, son de opción múltiple. Tareas muy cortas, que le llamamos tareas, pero casi siempre es un repaso. Antes de la clase, miren, ahí pueden revisar. Aquí está la conversación que vimos. My name is Jennifer Miller. Ingresan, escuchan nuevamente la conversación que presentamos. Acá hay más información de lo que acabamos de ver y que mañana vamos a reforzar y terminar. El my, your, his and her. Ejemplos de cómo utilizarlo. Y luego de este tema, viene el primer ejercicio. ¿Cómo ocupar los possessive adjectives? Mío, tuyo, de él o de ella. Y si se fijan, el primer ejercicio es quite easy, muy corto, está muy chiquito. Graciela, ¿tiene alguna pregunta? Dígame. No es pregunta, más como una recomendación. Perfecto, dígala. Fíjense que no sé, les cambié al traductor a español porque yo tuve un problema en las tareas con eso. Acá, si se fijan en la barra donde aparece el enlace, a la par, no sé si se logra ver, está traducir esta página. Tengámosla siempre en inglés o donde evitemos tocar esa parte, si no se nos cambia español y ahí ya se desconfigura y no es lo mismo responder en español la estructura de inglés. Entonces acá, el ejercicio, vamos respondiendo. Miren, ¿sí? Se va respondiendo ustedes. Pueden complementar. Aquí me aparecen a mí porque yo ya desarrollé el ejercicio. Pero imagínense, dice, what's her name? ¿Cuál es el nombre de quién? De ella. Ah, pero yo me equivoco. Y puse his por error. ¿Okay? Y cuando ustedes le dan enviar, les va a hacer la corrección automáticamente. De que esta es una respuesta incorrecta. Teacher, ¿la puedo corregir? Claro, ustedes pueden venir, corregir y asegurarme de que ahora sí obtuve la puntuación total 25 de 25 puntos. Y una vez ya avanzo al siguiente, ya me aparece el chequecito de que fue realizada y que la nota de ese ejercicio ha sido guardada. Así que
ya pueden desarrollar ese corto ejercicio, el 1.4, vayan a plataforma, exploren a ver cómo luce, para que ustedes puedan tenerlo listo para la clase de mañana. Time is over, se nos acabó la session number one, sesión 1, se acabó, chicos. ¿Preguntas o comentarios? Les queda un minuto. Pregunta. Dígame. Digamos, si se me fuera el internet y no pudiera conectarme, ¿tengo un problema allí con lo de la puntualidad? Les quedarían guardados los minutitos que estuvo conectado en la sesión. Si 12 minutos me conecté, 12 se guardan. Si 20 minutos, 20. Pero recuerden, sí, pero dijimos... Como decían que a la primera que uno no faltara... No, tranquilos, no se me pongan tampoco así. Recuerden que pide por lo menos el 80% de las conexiones. Hay casos excepcionales. Teacher, tuve una emergencia, pero la justifiqué. Yo voy y digo en el chat, miren, por esta razón no puedo. Y si en caso surge una emergencia, pueden conectarse como oyentes. Dejo mi sesión conectada y luego posterior voy a la plataforma y veo la clase. Ahí queda el video guardado en plataforma. Así que no nos preocupemos. Sé que solo son 16 clases, pero con una, en serio, que no asistamos, creo que se complete el 80%. Tranquilos, pero siempre la comunicación es importante. Gracias, chicos, por venir. Nos vamos a ver mañana. ¿Qué horas? What time tomorrow? ¿Qué horas mañana? 7. At 7 o'clock. At 7 o'clock. Gracias, chicos. Have a good night. Let's continue tomorrow. Bye-bye. I'll see you tomorrow, teacher. Thanks to you. Bye-bye. Take care. Bye. Bye. Good night.